El departamento de vectores está compuesto por 16 compañeros, entonces ahorita están 5 positivos, están 3 resguardados porque se les muestreó y están esperando resultado. Y en el hospital pues ha habido casos, pero ya afortunadamente de manera más esporádica. Pero como les comento, en el hospital se sigue manejando las guardias y es el motivo que estamos ahorita aquí esperando entrevistarnos con el doctor Moscoso para plantearle y hacerle ver la necesidad, ¿verdad?, de que se retomen las guardias, lo que viene siendo aquí en oficinas jurisdiccionales.